Muy buenas. En el vídeo anterior, George recupera un paquete dirigido a Ana María que contiene un DVD. En dicho DVD aparece un científico que ha conseguido fabricar oro monoatómico en unas instalaciones en el desierto de Arizona. Mientras Nico se dirige al desierto, George va al club El Gato Negro para buscar a Ana María. Al volver al apartamento de esta, se encuentra con una bomba que logra desactivar. Terminamos con la sexta parte de Broken Sword 4, El Ángel de la Muerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Después cogí un vuelo directo para volver. Así que la Orden de San Miguel financiaba toda la planta de Fénix. Y Ana María la dirigía. ¿Qué le ocurrió al oro? Maynard no lo sabía. ¿Crees que Ana María lo sabe? Lo sabía. ¿Te acuerdas de que quería que le ayudases a encontrar un tesoro perdido? Un tesoro, exacto. ¿Pero de qué tipo? ¿El elixir de la vida? ¿Una especie de cura milagrosa para todas las enfermedades? ¿O un arma? No. Maynard estaba loco. No puedes fiarte de él. ¿Por qué iba a mentir? Ana María no se habría mezclado en esto. Maynard quedó volatilizado. El polvo, el oro, es un combustible, George. Combustible para un arma, créeme. A ver, he hecho un té estupendo. Tenemos que volver y registrar el monasterio. ¿Qué ha ocurrido? Dejadme acompañaros. Sorry, Mark. Lo siento, Mark, pero será mejor que dejes que nos encarguemos nosotros. It could be dangerous. Podría ser peligroso. Te necesitamos aquí por si algo sale mal. I always miss the... Siempre me pierdo la diversión. We're not in this for the fun, Mark. No buscamos diversión, Mark. Venga, Nico, vamos. The square is lifeless. La plaza está desierta. Las condiciones ideales para la infiltración. Vale, este hombre va a hacer algo y esto también. Y no me va a dejar llevármelo, claro. ¿Aquí qué hay? No hay nadie. El lugar parece desierto. The office is empty and closed. La oficina está vacía y cerrada. No hay nada que necesite. Vale. Pues aquí nada. A ver si estos dos me hacen caso. The guy looks fed up. El tipo parece aburrido. En el turno de noche es lógico. Será mejor que no le moleste. Vale, voy a hablar con Nico a ver. Hey Nico, you got a minute? Sure. What do you need? The Holy Order of La Sagrada Orden de San Miguel. That's ahí es donde trabajaba Ana María. Oh, yeah. Sí, the door in the photo. Esa es la puerta de la foto. The one where she en la que es monja. Hey, she wasn't a nun. Cuando la conocí no era monja, ¿vale? So, is that where we're vale. going? Es nuestro destino. No, it's heavily no. guarded. Está muy protegida por dentro y por fuera. No podemos entrar por ahí. We're going in through the wafer. Vamos a entrar a través de la fábrica de obleas. We need to find a way. Tenemos que encontrar el modo de entrar en la fábrica de obleas. Well, what did you do last ¿Qué hiciste la última vez? Rang the bell, turned Llamé al timbre, recorrí a mi encanto y entré. Somehow, I think Supongo que a estas horas estarán en la cama. They'll remember who I am. Además, se acordarán de mí. Well, then, en ese caso, tendremos que improvisar. Vale, a ver, Archie. You know, a Archie le tienes loco. He knows a good thing when he sabe reconocer la calidad. Kidding, he can hardly Bromeas, his no es capaz de ver más allá de su botella. Sarcasm George, el sarcasmo es uno de los atractivos de Stobart, lo sé. No intentes oponerte, a ver. Oh, thanks, Nico. Vale, está claro. Lo que hay que hacer, algo... Todo tiene que ver con este hombre. Y supongo que con su botella. Voy a intentar llevarme la botella, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Solo admiraba tu botella de alcohol metilado. Tienes que durarme hasta el amanecer. Nueva vida te pegas, Archie. A ver. Hello, Archie. Hola, Archie. ¿Qué tal estás? ¿Quién lo pregunta? George Soy yo, George Stobart, del bloque de apartamentos. Mi querido amigo, es un placer verte de nuevo. Giles, ¿verdad? Nunca olvido una cara.
No se puede decir de un nombre. Vale, a ver. So what brings you down this way? ¿Qué te trae por aquí? Well, my line of work. En mi trabajo hay que moverse bastante. Work? Trabajo. I'm writing a book. Estoy escribiendo un libro. Oh, what's it called? ¿Cómo se titula? Tipples round the globe. Cogorzas por todo el mundo. Story, huh? Little cat. Un cuento para niños, ¿eh? Con un gatito, un barco y sus amiguetes. Ni mucho menos. Es una enciclopedia de la bebida, país por país. Haven't got very far then. Entonces no ha llegado muy lejos. See, straight enough to veo demasiado borroso para escribir. Wonder why that is. ¿Por qué será? Damned if I know. Ni idea. Vale, a ver. Hermano Mark. So how did brother Mark? ¿Qué ha hecho el hermano Mark con las cagadas de los pájaros? Damn funny. Eso tuvo mucha gracia, Goffrey. I love so much. Llevaba años sin reírme tanto. So was he angry? Se enfadó. Not until you left. No hasta que te fuiste. Luego le dio una pataleta y me atacó con su escoba. Really? ¿En serio? Spend the whole day. Me pasé todo el día sacándome cerdas del. Well, all a good cause. Fue por una buena causa. A ver, Nico. You sure do have. Está claro que mi amiga te llama la atención. She's a fine woman. Es guapa, yeah. Con curvas, voluptuosa, sensual. Lovely soft edges. ¿Huh? Botella medio vacía de alcohol metilado. What's with the mess? ¿Qué pasa con el alcohol metilado? Comes off mejor. Va después de embachón. ¿Cómo? El alfabeto de la bebida. Macon, metilado, mutan, no sé lo que está diciendo. You're not. Ya lo entiendo, no lo bebes, solo lo catas. Somebody's got him. Alguien tiene que hacerlo. But how come you're still alive? ¿Cómo es que sigues vivo? That's a moot. Eso es discutible, querido Geoffrey. How would you like to do? ¿Te apetece intercambiar tus licores? Well, it depends on what. Depende de lo que tengas. Pues supongo que por la botella vacía de. Bueno, está vacía. Have you seen this? ¿Has visto? It's a vintage es un tinto reserva del Vaticano. Pour out a bottle. Y dices que eso es una botella. It's travel size. I wouldn't travel across the road. No me molestaría en cruzar la calle por ella. Mm-hmm. Salami. What would you say? ¿Qué te parece este salami, Archie? Archie? I say, beggar off. Apártalo, me da gases. Tampoco quiero el salami. Un tipo que se mueve en mis círculos no puede tener problemas técnicos en el apartado del lore corporal, claro. Vale, un rosario. Take a look at this. Échale un vistazo. ¿No te parece precioso? Looks like cheap tourist. Me parece una baratija para turistas, chaval. It's an original rose. Es un rosario original del siglo XVI. Será mejor que me suba los pantalones. I doubt it, Archie. No creo, Archie. Vale, el palo de golf. Can I interest you? ¿Te interesa el increíble palo de golf telescópico? Do I look like a. Parece que tengo tiempo para jugar al golf. Play golf. Time, yes. Tiempo sí, ganas no. Bang on, Garfield. Eso es, Garfield. Pues nada, nada de esto. Vale, pero la botella vacía hay que llenarla con algo, ¿no? Cheers, Archie. Something sinister going on. Aquí ocurre algo siniestro. No puedo. Vale, no se puede ir. Creía que había que llenar el. La botella vacía con algo, pero no. Hey Archie, can you spare a minute? That's all I can spare, old boy. A ver, otra vez. How would you like to do a trade? No, esto es lo mismo de antes. Well, it depends on what you've got to trade. No hay nada con que intercambiarlo. Botella vacía, a ver. You like wine, don't you? ¿Te gusta el vino? Evening. De vez en cuando tomo una pizca. What do you make of this? ¿Qué te parece? Es un tinto reserva del Vaticano. What kind of. A eso lo llaman botella. It's travel size. Es lo que sirven en los aviones. En mi opinión, no merece la pena que fueras. Nada. Cheers, Archie. Using that won't work. Vale, si hablo con Nico. Hey, Nico. Got a minute? Sure. What do you need? Botella medio vacía de alcohol. I need to get the. Necesito que Archie me dé el alcohol metilado. ¿Alguna sugerencia? You could try. Podrías pedírselo. I think he knows about. Creo que sabe lo del pan. How ¿y si se lo pides tú? You ask him for me. Could get messy. Podría liarse la cosa. Creo que sé lo que querría a cambio. It's all in a good cause. Es por una buena causa. Don't go there, George.
No vaya, George. I need to get the meths from him. Lo mismo. Any suggestions? Repite lo mismo. You could try asking him. I think he knows about the bread. How about you ask him for me? Could get messy. I think I know what he'd want in return. It's all in a good cause. Don't go there, George. Pues nada. Oh, thanks, Nico. El pan no lo quiere, ¿no? That's not quite right. La oblea. That's not quite right. Pues no sé. Por aquí no hay nada nuevo. A lo mejor hay algo nuevo en la papelera. Hey, a half. Una botella medio vacía de champán Krug, vale, vale. El Vaticano, la ciudad de las juergas, Vale, a ver si esto me vale. ¿Se lo ha llevado? ¿Qué ha pasado? En teoría debería de habérsela llevado, ¿no? No, la dejó ahí. Ahora. Look what I just found. Mira lo que he encontrado. Una botella Krug, el mejor champán del mundo. Champagne in the world. Daría mi brazo derecho por ella. Me recuerda a los viejos tiempos, los árboles de Navidad, las luces del Támesis, los platos de pastel de carne y patatas. ¿Dónde habrá quedado todo aquello? Vale, pero ¿por qué no se la das? Hey, Archie, can you spare a minute? That's all I can spare, old boy. How would you like to do a trade for your meths? Well, it depends on what you've got to trade. Vale, a ver si aparece ahora la botella. Sí, botella de champán. How about the bottle of? ¿Qué tal la botella de Krug a cambio del alcohol? Trato hecho, señores Tubbs. Hand it over and let the... Dámele que empiece la fiesta. Disfruta del alcohol metilado. Un poco dulce para mi gusto. Cheers, Archie. The meths are mine. El alcohol metilado es mío. Sigo teniendo la botella de vino. Puede ser que haya que llenar la botella de vino. That's not the right approach. To me, that's a half. Para mí sería una botella medio vacía de alcohol. Para Archie estaría medio llena. ¿Y ahora qué hago con la botella? ¿Un incendio o algo así? The office is empty and closed. I don't need anything from there. That won't work here. No. There doesn't seem to be anyone home. No hay nadie. That won't work here.
That's not such a good idea. Vale, vamos a intentar incendiar. Que no hace falta el alcohol, no haría falta para incendiar una papelera llena de papeles. Pero bueno, a ver si es esto lo que hay que hacer. I can feel the Siento que el pirómano que hay en mí está a punto de salir a la luz, si es eso. Oh, the smell of the mess. El olor al alcohol hace que me piquen los ojos. Esto no haría falta echarle alcohol para quemar una papelera, ¿eh? Pero bueno. Mechero. Well, allá vamos. The guards will be coming any moment. Los guardias llegarán en cualquier momento. Es hora de esconderse. Emergency. Emergency. Alarma. The bin is burning. La papelera está ardiendo. Venga, ahora aprovecho para entrar. Let's face it. It's Afrontémoslo. Es la noche, no hay nadie y mañana es el oficio papal. I'm not getting in that way. No voy a entrar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Por aquí, por la ventana, vas a entrar? The office is empty and closed. I don't need anything from there. The office is empty and closed. I don't need anything from there. Now that the guards have their Ahora que los guardias están ocupados, podré colarme sin que me vean. Ah, pero es la puerta está abierta. Dejan la puerta abierta por la noche. Vale, a ver. Locked. Cerrada. To be expected, really. O sea, esta puerta sí la cierran, pero la de entrada no. No need to go messing with the boxes. No es necesario hurgar en las cajas de obleas para comuniones. Han cumplido su función. Ahí lo que había era vino. No había obleas. Sé que la salida está por aquí, pero a lo mejor hay algo. La máquina está apagada y no bate masa. Y entonces ese ruido. No es necesario hurgar en la máquina. Y este ruido, entonces, ¿de dónde sale? Si todas las máquinas están apagadas. Vamos a pasar de las máquinas. A ver si puedo entrar. La puerta está cerrada, aunque antes tengo que registrar el lugar, ¿ves? Pues sí. Sí que había que mirar por aquí. Vale, ¿y esta puerta? Ah. So, una habitación secreta con una máquina secreta. Secret machine. What are you talking? ¿De qué habla? Es nuestra máquina de reserva para los encargos especiales. Now, how did you get in? ¿Cómo ha entrado aquí? Tengo que llamar a la Guardia Suiza para que se marche. I think the sister Creo que la hermana y yo tenemos que charlar. Chat. What are you planning to do? ¿Qué piensas hacer? Let's just say we need Digamos que tenemos que charlar fraternalmente. You check around in here. It won't take long. Echa un vistazo. No voy a tardar mucho. Good luck. Oh, Buena suerte. A usted también, You're hermana. Va a necesitarla. Vale, tenemos obleas especiales, dice. A batch of wafers cooling down. En la cinta transportadora se está enfriando una tanda de obleas. Huelen bien. Well, no one's watching. Nadie está mirando. Voy a tomarme una. ¿Se la come? Sí, se la come. Pretty good. Está buena. Seguro que no pasa nada si me como otra. Se la come solo. Ahí hay algo. These look like the mixing Parece que las cubas de mezclado y las batidoras de masa. It isn't for dough. Si no es para la masa, ¿para qué es? The equipment to measure the different El equipo para medir los ingredientes de la mezcla. Parece muy preciso. ¿Qué están mezclando? Y este tío lo que ha hecho es comerse algo que no sabe lo que es. A saber lo que se ha comido. Something in the darkness. Hay algo en la oscuridad. No,
Okay. No puede ser. At the base of the mixing bag. En la base de las cubas de mezclado, restos de polvo de oro. It's monatomic gold. Es oro monatómico. What's this stuff doing near? ¿Pero qué hace esto cerca de una máquina para fabricar obleas? Monatomic gold. Oro monatómico. Why ¿Pero qué hace cerca de una máquina? Vale. These look like the mixing vats and dough mixers. Bueno, voy a mirar la máquina. Gold has to be added here. Aquí se añade oro para no contaminar las tandas más grandes. But why make only Pero, small amounts? ¿Por qué solo fabrican unas pocas obleas con oro monoatómico? Huh? I can hear Nico returning. Oigo que Nico vuelve con Sor Angélica. I think she'll cooperate now. Creo que va a cooperar, ¿verdad, hermana? A ver, la máquina esta, máquina especial. So, this ¿Para qué sirve esta máquina de obleas? What's it for? Special orders. Para los encargos especiales. I think for... Creo que es para el Papa en persona. And what makes them ¿Y qué la vuelve especial? The holy powder, of course. La santa levadura, por supuesto. De hecho, esta noche hemos finalizado un lote. Why is this machine used only for special orders? Vale, repito lo mismo. Every wafer have the ¿Por qué no se usa la levadura santa en todas las obleas? Si se usara en todas las obleas, no sería tan especial, ¿verdad? Careful, sister. Cuidado, hermana. Vale, santa levadura. Don't you think it's a ¿No cree que resulta raro tener una levadura especial para hacer una tanda especial de obleas? Yo solo hago lo que me dicen. What's happened, George? ¿Qué ha pasado, George? Found traces of He encontrado trazas de oro monatómico en esta máquina. But why would the church ¿Pero por qué querría la iglesia incluir oro en las obleas? One thing's for sure. Está claro que no es para proteger su dentadura. Where's the rest of this holy ¿Dónde está el resto de la santa levadura? No, no tengo ni idea. Llegó un lote y salió casi de inmediato. It's being used for Supongo que estará, se estará usando para otra cosa. Alguien viene. De noche nadie usa la fábrica. Quickly, shut the doors. Rápido, cierra la puerta. A ver quién va a venir. No camina, se queda ahí atascado. Y le cierran la cara. Es el cardenal Gianelli. Y ahora está dentro. Y no creo que haya venido para a ponerse al día del papeleo. Qué raro, nunca usa la entrada de la fábrica. Creo que tenemos que seguirlo. ¿Qué hago yo? Quedarse aquí y rece para que la perdone. Vale, vamos a seguir. Ahora estará abierta la puerta, ¿no? Look, Nico, there he is. Mira, Nico, ahí está. Ahora ya no hace falta. No hace falta subir por allí, ya esta puerta está abierta. Vale, ha ido. Teniendo en cuenta que es el jefe, parece bastante taimado. Seguro que va hacia las oficinas. Vale, tenemos que hacer lo mismo que él. Voy a cruzar el jardín, espera debajo de esos árboles. Cuando lo haya logrado, ven. Hay que intentar evitar al monje este con el candil. ¿Por dónde va? Viene por aquí. Hay dos. Tres. Hey, what are you doing there? ¿Quién me ha visto? No sé quién me ha visto. What are you doing there? Guards! Vale, si me pongo aquí me ve. ¿Me ve o me oye? Vale, el que está aquí. ¿Dónde vas?
el que está aquí mira a veces para este lado y a veces para este, me parece. Sí. Que si intento entrar, este me va a ver. No se mueve. Y ahora este viene por aquí. Es el ruido, no puedo ir corriendo. El ruido, aunque no me estén viendo, el ruido los alerta, así que... en este. Ahora. Vale. What took you so long, George? ¿Por qué has tardado tanto, George? Ya me conoces, no me gusta esperar. You, esto es lo que siempre me ha gustado de ti, Nico. Te mueves deprisa. Vale, no sé cómo ha llegado aquí, Nico, pero... No se puede abrir igual que antes. There's no way I'm gonna be able to no voy a poder abrir las puertas si está echada la... Grandpa Stobart's hernia la hernia del abuelo Stobart pasó a la historia de la familia. No quiero unirme a él. Vale, entre los dos se puede hacer. No, Nico no aparece aquí arriba. The beam's locked in place. I'm not la tranca está encajada. No voy a poder moverla. Pues a lo mejor que no se puede. Queremos hacer, supongo que llegar al mismo despacho de la otra vez. La puerta del despacho de Devlin está entreabierta. Oí como movimiento del interior. Hay alguien. Vamos a ver. Hey Nico, take a look. Nico, echa un vistazo. Those are Devlin's files. Esos son los archivos de Devlin. What's he up to? ¿Qué trama? ¿Entramos? Correct me if I'm wrong here. Corréjame si me equivoco, cardenal. Pero esa caja fuerte no es suya, ¿verdad? Give a damn any longer. Ya me da igual todo. Ustedes. Haven't you done es que no han hecho ya bastante daño. Oh, we've only just oh, acabamos de empezar. And we don't have much time. Y no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está el arma? You. Usted me lo pregunta. Oh, don't pretend. No finja que no lo sabe. Yes, Your Eminence. Sí, Eminencia. No finja. La mafia, ¿no? Ah, no. Good timing, guys. Justo a tiempo, muchachos. So it is true, Monseñor. Así que es cierto, Monseñor Devlin. Lleva desde el principio colaborando con los estadounidenses. Once again, Your Eminence. De nuevo, su Eminencia no consigue entender lo que tiene delante de sus narices. We were working with estábamos colaborando con estadounidenses, pero no con este. We must all be prepared. Todos debemos estar preparados para morir por nuestra fe. May the Lord. Que el Señor me perdone. ¿Le va a disparar? Sí. Hala. Denelli was weak.
Janela era débil. No nos dejaba construir el arma. Pero el arma es nuestro destino. Dios se la entregó a la Orden hace cientos de años para castigar al infiel cuando llegara el momento adecuado. Y ha llegado. Pero Gianelli no nos hacía caso. Iba a detenernos. Por suerte, le encontramos a usted a tiempo. No lo habríamos conseguido sin usted, señor Stobart. Usted tradujo los manuscritos y encontró al querubín e incluso ha detenido al cardenal esta noche. Admirable. Oh, anytime. No ha sido nada. ¿Y ahora qué? We change the course. Vamos a transformar el mundo. And if we hadn't turned up, y si no hubiéramos aparecido, podría habernos detenido. Stop us. But why? ¿Pero por qué? He betrayed the order. Traicionó la Orden hace dos años al prohibirnos usar el arca. Only Father Gregory. Solo el Padre Gregory y yo tenemos la fuerza necesaria para cumplir el destino de la Orden. De castigar al infiel y demostrar la rectitud de la fe única. Pretenden matar a todos los que no sean religiosos. Es nuestra misión. ¿Y ahora qué? Podemos usarla, pero no la necesitamos. Tienes razón, llévala abajo. What happens to me? ¿Y qué pasa conmigo? You're going va a un lugar mucho mejor. Better place. Hola. Wake up, George. Wake up. Despierta, George. Despierta. Oh, ¿dónde está mi carretilla? What? ¿Qué? So sick. Estoy harto de que me dejen sin sentido. All part of the job, I supongo guess. Que para ti serán gajes del oficio. Mark, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Abseiling's not as dangerous. Hacer rappel no es tan peligroso como parece. Oh, I see. Entiendo. I've been training all my llevo toda la vida entrenándome para este momento, George. Where's Nico? ¿Dónde está Nico? I don't know. No lo sé. He's alive. Está vivo todavía, ¿eh? You must stop. Tiene que detenerlo. Aquí no lo sabe nadie más, solo usted. Only you. But what are they doing? Pero, ¿qué where están haciendo? ¿Dónde están? They have the ark. Tienen el arca. The ark? El arca. And they have the y tienen el oro para activarla. Intenté detenerlo. You used the mafia. Utilizó a la mafia. God will forgive me. Dios me perdonará, but pero la chica, Ana María, fue más lista que yo. She was too clever for me. For me too. Y que yo. Eminencia, ¿qué hará el arca? Angel of death. El ángel de la muerte se alzará y destruirá a los infieles que haya en kilómetros a la redonda. Solo se salvarán los que tengan auténtica fe. Devlin believes. Devlin cree que servirá para demostrar al mundo que solo hay un Dios verdadero. Quiere iniciar una cruzada a nivel mundial. Where is he? ¿Dónde está? ¿Y dónde está Nico? You must stop him. Tiene que detenerlo. Tenga, tome el manuscrito. Encuentre el arca. Encuentre el arca y deténgalo. Find the ark and stop him. He's dead. Ha muerto. We have to find Nico. Tenemos que encontrar a Nico. Gregor dijo algo de abajo. Vale, tengo. Este es diferente. Texto en latín. The second. The battling armies ensure. Vale, espera, strict rules. Me he saltado un párrafo. No Malmuck can follow Templar or Hospitaller. Of lowly breed, Malmuck must follow Turk. To escape the assassin, sidestep to right. Templar and assassin must not follow the other. Always move forward and never back. A ver, ¿qué tenemos aquí? Y el primero. Le di antes aquí, pero pone segundo. Y el primero no. No lo lee. Vale, tenemos una serie de. De símbolos: templario, turco, asesino, mameluco y hospitalario. Tenemos a Jesús aquí. Three images of Jesus. Tres imágenes de Jesús con la cruz, llevándola, soltándola y durante la crucifixión. El arca. A powerful una imagen llamativa del arca de la alianza. Light, or could it be sobre el suelo cae luz o fuego. Ya está. Yo creo que los vamos a leer el texto ahora.
Segundo, los ejércitos combatientes establecen normas estrictas que todos respetan. Ningún mameluco puede seguir a un templario o a un hospitalario. De extracción inferior, el mameluco debe seguir al turco. Para huir del asesino, da un paso a la derecha. El templario y el asesino no deben seguirse mutuamente. Avanza en todo momento y no retrocedas. Vale, esto es la solución a un puzzle. Hasta que no encontremos el puzzle... No nos sirvió de nada eso. Vale, a ver... Yo creo que aquí nada. Abajo, abajo... Se referirá a... La puerta, ¿dónde estás? Aquí. A esta puerta. Ah, mira, ya no está puesto el... La barra. Y ahora entre dos seguramente sí se puede, ¿no? Hay un cerrojo en el interior de las trampillas, pero tengo que llegar hasta él. Intenta mantener abiertas las puertas, ¿vale? I'll give it a go. Lo intentaré. No puedo romper el cerrojo con las manos. Hay que ponerle algo ahí. ¿Qué? ¿Explosivos? No creo que le vaya a meter explosivos a la puerta, ¿no? Vale, vuelve a hacerlo. No sé si meterle el palo de golf. Los explosivos no creo. Vale, vamos a probar otra vez. Por ejemplo, con el palo de golf. Try and hold these doors open a little for me, would you? I'll give it a go. Vale, ahí está. Well done, Mark. We make quite a team. Formamos un gran equipo. Qué gracioso, en mis sueños siempre era una rubia preciosa la que me animaba en un momento así. ¿Una rubia? Claro. ¿Creías que eras...? Bueno, ya sabes. ¿Qué, George? Pensaba que tú no sentías nada por las mujeres. George, llevo hábito, pero en su interior aún late el corazón de un apasionado varón. A ver qué hay aquí abajo. Aquí nada. Ya he visto que aquí hay un puzzle, ¿no? ¿A dónde vas? Solo he dicho que lo mire. La cabeza del ángel da miedo. Hay una ranura en el cuello, como si la cabeza se desmontase. La cabeza del ángel se coloca en su sitio con un clic. Vale, a ver, ¿dónde está? Aquí. No. Sí, es este. No veo... Por ningún sitio veo... relojes de arena. Que la solución al puzzle no está ahí. The hourglass is turning. El reloj de arena gira. Which way should I turn it? ¿Hacia dónde lo giro? Vale, la arena no cae ni nada. ¿Cómo quieres que sepa yo a dónde hay que girar el reloj de arena? Si no hay pistas en ningún sitio.
The angel's left hand is a stone. El ángel tiene un reloj de arena de piedra en la mano izquierda. Parece que el reloj de arena podría girar alrededor de un eje central. Now, which way should I turn it? Vale, el texto no dice nada, ¿verdad? The second, the battling armies ensure strict rules that they respect. No Malmok can follow Templar or Hospitaller. Of lowly breed, Malmok must follow que no pueda saltar los textos, to escape the assassin. Sidestep to right. Templar and assassin must never follow the other. Always move forward and never back. Vale, no veo que aquí... Symbol of the Templars. Símbolo de los templarios. No veo que aquí haya nada relacionado con relojes de arena. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. A powerful image of the Ark of the Covenant. Light, or could it be fire, is pouring out over the land below. Now, which way should I turn it? The angel's head clicks back into place. Got no reason to try that. Now, which way should I turn it? Es que no sé qué hacer. Mark, help me! What do you need? Vale, Nico. Mark, do you know your way around? ¿Conoces esto? ¿Dónde se habrán llevado a Nico? Nico. There's supposed to be an ancient. Se supone que hay una antigua necrópolis, pero no creo que pueda llegar hasta ella desde aquí. It's underground, yeah? Está bajo tierra. Todo el Vaticano está plagado de criptas secretas y capillas escondidas. All those nights watching action. Todas esas noches viendo películas de acción han merecido la pena. Siempre soñé con que ocurriría algo así. Jamás pensé que sería aquí en el Vaticano. Está hecho todo un cruzado católico. Eso me gusta, George. Me gusta mucho. El arca. ¿De verdad crees que tienen el arca? Nunca dudé de su existencia. No obstante, es un arma. Y Gianelli dijo que tenía suficiente oro para activarla. ¿Pero por qué querrían matar a gente inocente? Para eliminar a los infieles del mundo. Una idea bastante popular en estos tiempos. Si el arca es un arma, ¿qué podemos hacer para pararla? Ni idea. Y nada más. No sé qué hacer. Vamos a ver, ¿arriba habrá alguna pista? No creo que sea un puzzle que haya que resolver por sí mismo, ¿no?
aquí no veo nada. A lo mejor en la biblioteca hay algo. I really didn't come here to read. Vale, no he venido a leer. Genial, no veo. Aquí tampoco. The Ark of Ashdod. El Arca de Ashdod. The slaughter of the innocents. Muestra de la matanza de los inocentes. Tengo que impedir que vuelva a suceder lo mismo. Now. A painting I studied in. Un cuadro que estudié en clase de religión en Idaho. Described in the Book of Samuel. Escrito en el libro de Samuel muestra el poder del Arca de la Alianza aniquilando el pueblo de Ashdod. Mark this weapon, the Ark. Esta arma, el arca, debe ser la que Gregor y Devlin planean desencadenar. Holy Mother of God. Santa Madre de Dios, George, tenemos que detenerlos. Hombre discutiendo. The Lord through the people of Ashdod. El Señor hizo que el pueblo de Ashdod perdiera la esperanza. El arca de Dios de Israel no puede quedarse aquí, porque ha sido duro con nosotros y con nuestro Dios Dagon. Bloque del templo. They placed the ark in Dagon's. Colocaron el arca en el templo. Ah, ya lo veo. En el templo de Dagon. A la mañana siguiente, el pueblo de Ashdod dio. Vale, no lo he podido leer. Pero la solución está aquí. Vale, tiene que ser arena abajo y arena a la derecha. Y luego arena abajo y arena a la derecha. Vale. They placed the ark in Dagon's temple. The next morning, a la mañana siguiente el pueblo de Ashdod vio la estatua de Dagon fallen on caída de bruces ante el arca del Señor. Lord. Hombre discutiendo. The Lord through the people of Ashdod. El Señor hizo que esto ya lo vi. The ark of the God of Israel must not stay here with us, because his hand is heavy upon us and upon Dagon our god. Mujer con niño. The rancid corpse. Los cadáveres descompuestos de una madre y su hijo. Otro pequeño aún vivo contempla la escena. Es terrible. Well, this is terrible. ¿Qué más tenemos por aquí? Hombres con cadáver. The Lord through the people of Ashdod. El Señor hizo que el pueblo de Ashdod perdiera la esperanza otra vez. Le infectó con tumores y las ratas invadieron sus ciudades. No me extraña que le devolvieran el arca a los israelitas. Y ya está. Pero lo importante está aquí. Painted in the left corner is. En la esquina izquierda hay pintado un ángel tallado en el marco. And there's a crack. Hay una grieta alrededor del cuello. The image of an angel. La imagen del ángel tallado en el marco se encuentra serenamente en la esquina inferior derecha del cuadro. There's a large crack. Tiene una gran grieta alrededor del cuello. ¿Por qué querían tallar algo así? Vale, abajo derecha y abajo derecha. Venga. Y los dos, las dos cabezas están mirando hacia el centro. Thank you.
which way should I turn it? Which way should I? Al revés. No sé si hay que girarlos todos y luego las cabezas o con esto vale. Un clic satisfactorio. Vale. It looks like the head. Parece que ahora la cabeza está en su sitio. No se ha girado, ¿eh? Se ha quedado mirando al mismo sitio. Now which way should I turn it? Now which way should I turn it? As I move the angel's head, cuando muevo hacia atrás la cabeza del ángel, en el suelo se desliza una losa de piedra. Cuando suelto la cabeza del ángel, la puerta vuelve a cerrarse. Pues ocurre muy deprisa, no me da tiempo. Porque va a tener que ser el hermano Mark. Mark, I need you. Mark, necesito que me eches una mano. I want you to hold the angel's quiero que sujete la cabeza del ángel para que yo pueda cruzar la puerta. Eso significa que no podré acompañarte. Mi destino no es adecuado para un sacerdote. Pero George, he estudiado Tai Chi, Jiu Jitsu, Kickboxing coreano y me sé de arriba abajo el manual de la SAS. He visto todas las películas de Bond y puedo aguantar la respiración bajo el agua más de 2 minutos. Caramba, 2 minutos, ¿cómo lo haces? Durante años consecutivos fui campeón de equipo de buceo. Sorry, Mark. Vale, no puedes venir. Déjate de rollo. Esta, así es la manera de librarnos de un personaje. Be careful, George. Ten cuidado, George. Vuelo a Catacumbas, mi segunda casa. Home from home. ¿Qué es esto? A light switch. Un interruptor de la luz. No sé para qué sirve esto. A junction box. Una caja de conexiones. Vale, se divide en dos. A light bulb in a socket. Una bombilla con un casquillo. Ouch, that is really hot. Vale, me tengo que llevar la bombilla. Y por eso tengo que apagar la luz. The plastic cover is screwed. La cubierta de plástico está atornillada a la pared, pero vamos, si es de plástico, no sé, con el cuchillo o cualquier cosa se puede abrir, ¿verdad? The junction box is now. La caja de conexiones ya está abierta. Handling live wires with no es buena idea tocar con las manos cables con corriente. Venga, vamos a apagar la luz. Y ahora dice, no veo. Handling live wires with bare hands is not a good idea. Pero si he apagado la luz, en teoría ya no hay corriente en esos cables. Pero tengo los guantes de goma. With my lucky gloves on, I can. Puedo soltar el cable tras ponerme mis guantes de la suerte. ¿Y ahora qué? No sé lo que hay. Ah, lo ha cortado. Ah, ha cortado. Vale, lo que ha hecho es darle luz arriba, pero apagar esta bombilla. Pero no sé para qué quiere la bombilla. Ouch, that is really hot. Vale, sigue estando caliente, pero está apagada. ¿Cómo que con los guantes también? No creo, ¿no? No. I'm not gonna do that. Pero tengo la manta ignífuga, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Pues no, no la tengo. Ah, sí, sí que la tengo. Manta ignífuga, venga. Got it. Ya está. Tengo la bombilla. The door is very la puerta está cerrada a cal y canto. No sé por qué estoy haciendo esto. The light bulb I took from the corridor. Vale, la bombilla que cogí del pasillo. Ahora vuelvo a dar electricidad.
I could hold the wires together. Puedo juntar los cables, pero no podré volver a dejarlos unidos. Puedo unirlos. ¿Cómo puedo volver a unir? I could hold the wires together, but I won't be able to fasten it again. Vale, claro, es que no se queda. No se quedan los cables unidos. Handling live wires with bare hands is not a good idea. Vale, y usando guantes. I could hold the wires together, but I won't be able to fasten it again. No sé qué hacer. No sé si es esto lo que tengo que hacer. Using that won't work. That's not such a good idea. That's not the right approach. There's a heavy door in the way. Interpone una pesada puerta, sí. The door is very locked. Y cerrada. Si al menos supiera por qué estoy haciendo esto. Hot. Tendría que haberse enfriado ya, ¿no? Got it. Using that won't work. The light bulb I took from the corridor. Not gonna do that. No sé qué hacer. ¿Un explosivo? Bomb in the socket. Ya sé lo que está haciendo, claro. Ahora junta los cables, aunque sea de un momento, y explota. Wow. Medieval Latin. Latín medieval. Es sobre la fundación de la orden. 1. Historia de la noble orden de San Miguel. Spread out. Desplegaos. La explosión salió de aquí, claro. Someone's coming. Alguien viene. ¿Qué esperaba? What have we? ¿Qué tenemos aquí? I
In here, fellas. Aquí dentro, amigo. Ah, bien. Se le ha ayudado y le dispararon. Sin sangre, ¿no? La mafia. Estos sí son la mafia. Well, well, well. Qué pequeño es el mundo, Ana María. A lo mejor ni siquiera te llamas así. That's not even your real name. It's real. Es real. Is it? Lo es. Why did you come after me? ¿Por qué has venido a buscarme, George? You were working for Gregor. Has trabajado para Gregor desde el principio. I believed what we were doing was right. Creía que lo que él hacía era lo correcto. Murder? Asesinatos incluidos. I thought we were going to bring Pensaba que íbamos a convertir pacíficamente millones de personas. You lied to me. Me mentiste. Not everything was a lie. No todo fue mentira. Estambul? Estambul? That wasn't a lie. Eso no fue falso. I thought you'd been Creía que te habían secuestrado. I suppose I had been. Podría decirse que sí, desde el principio. What about this whole nun thing? ¿Y de qué va el numerito? You know what I mean. You ya sabes a lo que me refiero. Eres mojada de la monja. Nunca hice los votos, así que no. No es monja. Something, I suppose. Algo es algo, supongo. Trust me, George. Believe Fíjate de mí, George. Please. Créeme, por favor. Yeah. Así será mejor que antes detengamos a los malos. Nico. Y tengo que encontrar a Nico. Nico, tu vieja amiga. Yes. Gregor, sí, Gregor se la ha llevado. Está ahí abajo, en algún lugar. Oh my God. Dios mío, están intentando utilizarla. No tenemos mucho tiempo. Use her. Utilizarla. The Ark. Para que funcione el arca hace falta una interfaz humana. Yes. Está por aquí, debajo de San Pedro. Tenemos que encontrarla antes de la ceremonia. La ceremonia. El oficio para los líderes religiosos de todo el mundo está a punto de empezar. Vamos, George. El arca se va por ese pasadizo. What's beyond the other entrance? ¿Qué hay más allá de la...? Uf, no sé. Desde que me trajeron aquí, me han tenido prisionera. Why? ¿Por qué? Después de lo de Estambul, ya no se fiaban de mí. I don't understand. No lo entiendo. They saw me and you. Nos vieron juntos. Together. Ah. Vale, y la gente que se estaba disparando era aquí, y ya no están. Five. 5. El arca transmite el poder del Señor para destruir a los enemigos del pueblo elegido. From Jericho through de Jericó a Ai y de Hebrón a Jerusalén triunfan con su poder. Vale, habría que mirarlo desde el 1. Quieto ahí. Come on. Vamos, el padre Gregor querrá. Toma. Chúpate esa. ¿Qué he hecho? It's all right, Archie. No pasa nada, Archie. No lo has matado, solo lo has noqueado. Me da igual lo que le pase, pero esa era mi última botella del 85. Well, thanks. Gracias por el rescate. ¿Qué haces aquí abajo? Doing down here. Mi alijo secreto, muchacho. ¿Te refieres a la bodega del Papa? Alguien tiene que ayudarle a acabársela. George, tenemos que irnos. El oficio está a punto de empezar. Me alegro de verte, Gary. Yo también tengo tiempo. Tengo que empezar. Tampoco tengo tiempo. Tengo que empezar un nuevo capítulo del libro. Vamos, Ana María. Tenemos que encontrar a Nico. Vale, y ahora... Esta, Dios bendito, rompecabezas. Como los de Estambul. Vale. A ver, si le doy el... Solo son estos tres los que hay que girar. Vale. Esto tiene que ver ahora con... No, porque todos son iguales. Vale, esto no tiene nada que ver con lo que dice aquí. Pero sí que puede que sea este. Three images of Jesus with the cross. Vale, la cruz, la primera cruz está hacia arriba. La segunda está oblicua y la última está hacia abajo. Puede que sea eso. Vale, puede que la primera sea hacia arriba.
El 12 hacia abajo. No oblicua, pero al contrario de lo que está ahora. Sí, y está hacia abajo. No. Vale, vamos a ver otra vez. Creo que es esa. Está hacia abajo, ¿verdad? Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. O hacia la izquierda, espera. Voy a probar. ¿Sí? ¿A poco? Pues no. Vale, yo creo que la solución es esta. Three images of Jesus with the cross, carrying, llevándola, soltándola y durante la crucifixión. Vale, este está claro que es hacia arriba y este está claro que es... Pero no es el mismo orden que el que la dice. Jesus with the cross, carrying, llevándola, soltándola y durante la crucifixión. O sea, es... Él dice primero la del centro, luego esta y esta última. Puede que sea eso, que me haya equivocado en el orden. Entonces puede ser... Yo quedaré toda la vuelta. Vale, esto podría ser llevándola, ¿no? La crucifixión es así. Pues tampoco. La he puesto del mismo, en el mismo orden de los dibujos y en el mismo que dice George. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Eso ya lo probé. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Supongo que la del centro es llevando, ¿no? O está llevándola, está bajándola. No, no puede ser. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Thank you.
Que ver las que las rodean. Y no es el mismo orden que sale ahí. Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Está muy raro este dibujo de aquí, es raro. ¿Será que está boca abajo? Three images of Jesus with the cross, carrying, putting it down, and the actual crucifixion. Estoy equivocando y estaba hacia abajo, no lo sé. El último dibujo es muy raro. La solución, porque es que no se me ocurre nada, y aún así no sé por qué la solución es esa. Si alguien sabe cómo puede salir de estos tres dibujos the cross, carrying, la solución que voy a poner ahora, and the actual crucifixion. Que me lo diga, que me diga de dónde sale la solución que voy a poner ahora de estos tres dibujos. A mí es que no me cuadra aún sabiéndola. Thank you.
Well done, George. Muy bien, George. Aún nos falta un poco. Vale. A mí no me cuadra, ¿eh? Todas son diagonales y no sé el por qué. No tengo ni idea del por qué. Estaba pensando ahora que a lo mejor hay que eliminar de estas las tres. O sea, si eliminamos, por ejemplo, esta sería hacia arriba, esta diagonal y esta sería, pero es que esta no existe. Esta que está aquí no existe. Si eliminamos estas dos diagonales. No, tampoco. Esta sí está en la solución y esta también. Pero esta que está aquí no está. No es la que sobra, mira, no lo sé. No lo sé. Oh, George, you find a way. No, se encuentra el modo de cruzar. Ah, vale. Esta. Close call. Por poco. Esta sí que es esta solución. Es esta que está aquí. A ver. The second. Segundo, los ejércitos combatientes establecen strict rules, normas estrictas que todos respetan. No Malmut can follow. Ningún mameluco puede seguir a un templario o un hospitalario. De extracción inferior, el mameluco debe seguir. Para huir del asesino, da un paso a la derecha. Vale. Eso, esto hay que. Esto es un rollo. Always move forward and never back. Avanza en todo momento y no retroceda. Eso significa que no se puede ir hacia atrás. Nunca. Nunca puedes ir hacia atrás. Así que hay que atravesar todo esto siguiendo esas reglas. Pero claro, es que yo no me voy a acordar con tantas reglas. The second, the battling armies ensure strict rules that they respect. No Malmut can follow Templar or Hospitalar. Ningún mameluco puede seguir a un templario hospitalario. De extracción inferior, el mameluco debe seguir al turco. To escape the assassin. Para huir del asesino, da un paso a la derecha. Templar and assassin. El templario y el asesino no deben seguirse mutuamente. Avanza en todo momento y no retroceda. Vale, ¿y cuál es el primero? Vale, ya ese es el primero. Symbol of the Templars. Uh-oh. No. Vale, el primero te lo dan como para avisarte. Uh-oh. Es un rollo esto, recordar todos los pasos. Va a ser más fácil hacerlo así a ojo. Vale, el asesino solo se puede ir yendo a la derecha, así que por aquí no puede ser. Uh-oh. Tampoco, vale. Parece que después de uno de estos tiene que venir otra estrella, otro templario. Uh-oh. No.
asesino solo es a la derecha. Este no creo que sea, ¿no? A no ser que haya que ir a la derecha y luego a la derecha otra vez. Pero luego tendría que ir aquí y no puedo ir a la derecha, así que debería ser este. Luego, uno, dos. Uh-oh. No. Creo que hay que dar otro paso más. That was... Es más fácil así. But I think I can do it fast. Creo que yo puedo hacerlo más deprisa. Go sí, on, claro. Man. Cuando ya te sabes el camino. Es más fácil hacerlo así que estar atento a todos los... al texto que te da. Whoa. George, be careful. Vale, ten cuidado, será mejor que pase yo primero, a ver. Help! George! Me aplasta, busca un botón de parada. Look around for a release button. There are some levers up here. Hay una cuanta palanca, ¿de cuál tiro? First. No puedo mirar primero templario, ¿verdad? The Templar one. Uf, luego que turco o mameluco. Oh, try the Malmuk lever. No, esa no es. Esa no es. A ver, primero templario. The Templar one. Luego turco. The Turk lever. Luego mameluco. Oh, try the Malmuk lever. Y luego asesino. The assassin lever. George, that's ya está. Thank God you're safe. Está bien, gracias a Dios. No quiero volver a perderte, George. We need to push on. Tenemos que seguir. La puerta no cede. A Templar Knight. Un caballero templario. It debe ser de Jacques de Molay. Jacques de Molay. ¿Y qué más? Porque es que no se puede hacer nada más. I'm so sorry. Siento muchísimo no haber sido sincera contigo, George. Vale, esto no tiene nada que ver con... con el puzzle que tenemos ahora. The door won't budge. Vale, tiene las manos puestas así, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere? ¿El rosario? That's not quite right. No, Olea, no creo, ¿no? Not such a good idea. No tiene sentido. El manuscrito no dice nada de Jacques de Molay, ¿no? The door won't budge. Quiere una noche de salami, claro. No way. No. Am I doing that. Un palo de golf. I've got no reason to try that. Tampoco un mechero, tampoco quiere. I am not gonna do that. No sé lo que quiere. Using that won't work. Una botella. That won't work here. Tampoco quiere botella. La bombilla. That won't work here. No sé, si tuviera una espada o algo así tendría sentido, pero...
A ver, ¿hay algo que no haya mirado por aquí? George, we must get going. Tenemos que irnos. Will start any minute. Vale, no puede salir de aquí. Pues se puede resolver. Puede resolver con lo que tengo ahora. No le puedo decir a Ana María que haga algo porque no aparece arriba. Faltado leer algo en el manuscrito que no haya leído todavía. Must be Jacques de Molay. The door won't budge. I am not gonna do that. Vale, no voy a hacer eso. Sí. No se puede piratear nada aquí. Y en las notas de Jacques de Molay no dice nada, ¿verdad? Using that won't work. Pues probarlo todo, así que... That's not such a good idea. Para asegurarme de que no sea nada de lo que no llevo encima. Try that. Lo que sea una tontería. Won't work. That won't work here. I've got no reason to try that. Vale. Le acabo de poner encima el mapa. ¿Por qué? Le acabo de poner encima el mapa que teníamos de... Ay, no me acuerdo lo que era. A Templar. It must be Jacques de Molay. El palacio del Pasha Palace. ¿Por qué? Yo qué sé. No tengo ni idea. The door won't budge. Ah, el fuego. Lo que va a hacer es quemarlo. Vale, podría haber usado cualquier cosa para quemarlo, pero... Porque sí, ha elegido el mapa. Pues venga. Vale, porque sí. A ver a quién se lo... Es que si no haces lo que yo acabo de hacer, de usar todos los objetos ahí, por... No puedes saber que hay que usar el mapa. Porque el recuerdo del billete de avión se puede quemar.
La tarjeta del gato negro se puede quemar. La tarjeta de visita de Gregor también. El libro manuscrito también, pero no estaría bien visto eso. El billete de metro se puede quemar. La foto de Ana María vestida de monja también. Vale, pero no. Ha elegido el mapa. Vale, pues ya está. Oh no, aquí es donde escondían el arca. Y los querubines también. Supongo que el querubín que tú y yo encontramos en Estambul era del arca. En los cuadros siempre hay dos. Cierto, ayudé a descifrar un manuscrito para encontrar el otro. Hace 2 años, bajo el templo del monte Horeb. Dios mío, nada menos que la montaña de Moisés, donde recibió los 10 mandamientos. Fue nuestro primer avance, George. Fue muy emocionante. Luego la planta de Fénix voló por los aires y todo cambió. Gregor fue preso del pánico. Dijo que necesitábamos ayuda. Y ahí es cuando acudiste a mí. Sí, y también me di cuenta de que estaba en el bando equivocado. Mierda. ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez no fuera tan buena idea. Encontraremos una salida, por supuesto. Gas. El emblema tiene una ranura y dos palabras: Memento Mori. That's not quite right. El rosario. Nice work, George. Vale, buen trabajo, George. Listen, George. Escucha, George, la misa ha comenzado. Ay, no. Todo el mundo. Ayúdame, George. Vale. George va a hacer algo, pero no se fía. Pesa demasiado. No puedo romper las cadenas con mis manos. ¿Y con qué vas a romper las cadenas? El que faltaba. Mevlut, servicio de seguridad turco. Ex miembro. Ahora voy por libre e intento ganarme la vida, George. Amigo mío, te agradecería que abstuvieras de causar más daños al arca. Mis clientes me han pedido que el arma esté totalmente operativa cuando la entregue. Atrás, por favor. Para poder venderla al mejor postor, no vas a conseguirlo. George, se nos acaba el tiempo. La mataré. Sigue, George. Ana María muere, ya verá. Vale, sí, le doy otra vez. No me das otra opción. Ah, bueno, no muere Ana María. Nico, ¿estás bien? Nico, ¿cómo te encuentras? Se me pasará. No hay nada que no cure un buen trago. George. ¿Qué ocurre? Sí que muere. No, Ana. Sí que se muere. ¿Sin sangre otra vez? Aquí la gente le disparan y no sale sangre. Lo siento, George. No sé si tendrá más de un final el juego. Esto no tenía que suceder. George,
George, lo siento mucho. She stepped in the way. Se interpuso, lo hizo por mí. She did it for me. There's nothing you can do. No puedes hacer nada. She was on my side all along. Estuvo de mi lado desde el principio. Nunca le dije. Come on, George. Vamos, George. Será mejor que nos vayamos. Vale, no sé si hay alguna manera, otro final, que salves a Ana María también. Pero bueno, aquí termina el juego. Es un juego difícil de jugar. Y se empeñaron en lo del 3D. Mira lo mal que salió el anterior juego con lo del 3D, pues se empeñaron en seguir con el 3D aquí. Pero bueno, la historia no está mal, sigue siendo una historia de George y de Nico. Pero lo difícil que es de jugar, uff. Pues nada, ya seguiré con el siguiente juego. Undecided, our future waits unwrit. The chaos echoes in our ears like 100 minarets. Above us is the sunshine, tomorrow yet to meet. Can you feel me on your shoulder? Let me lift you to your feet. Only the beginning, and I am always near.